Compañeros y compañeras, bienvenidos a la primera edición de El Reto de El Porró. Por aquest reto ens acompanyarà el meu amic l'Oriol. Voy. Es diu, és l'Oriolinks a Instagram i som col·legues aquí del pueblo, eh? I m'ajudarà, farem la competició entre ell i jo. El reto del porró. Vinga. La primera prueba va consistir en, se llaman los titius. Tu vas bebiendo i haces un titiu, dos titius, tres titius. A ver cuántos titius hace Oriol y luego yo tendré que imitarlo. Es decir, que no hace falta que hagas el tope. Un titiu, dos titius, tres titius. ¿Empate o no? Es que va súper gordo, tío. Ya. Tengo un truco para... Ahora bien. Los pussies tenemos un truco. Vina, porfa, que me aguantas. ¿Te lo aguanto? El porró. Ah. Es para que no salga un chorro tan grande. ¿Dónde vas? Pues, con el navajo, tú. Ya, es muy navajote para cortar una pajita, tú. Pues la introducimos en el porrón. No. Ah. A ver, no sé si me va a caer todo. ¿Sí o bueno, qué? Bueno, mi padre lo hace bastante mejor que yo, pero da igual. Titius en movimiento. Fole caña, tío. Pero veo, ¿eh? Oriol, tío, estás chupando, home. Prueba de levantar el porró. Oh, boy, però veu. Oh. Ole, oh. Ole. Oh, i no es taca. Molt I no veu. Se taca. Una vez has conseguido levantar el porró al máximo, es muy importante cuando vas bajando el movimiento final, que es el... Porque si no puedes hacer un... y pringarte toda la cara. Importante el movimiento del... ¿Ves? Hacemos un titius competitivo. Uno al lado del otro para acabarnos un poquito lo que queda. Haremos un reloj. Un reloj que si yo hago uno, tú haces uno. Yo hago dos, tú haces dos. ¡Es un buen domingo! Sí, un domingo por la tarde bastante bonito. Bastante potente. La verdad es que sí. Mamá, ¿qué vas a hacer? Vaig a fer vídeos. Atajar-me al bosque. Mama. Wow. ¿Cómo han anat els vídeos? Bé. Vaig al lavabo, puta. Que has fet dos? N'he fet dos també, n'he fet dos, però massa heavy, tio. Un, dos, ah, n'hauria de fer tres, quatre, cinc. Ah, tu no? Ai, tic. Ala, vaya perforadora, chaval. Quant portes? No me queda. Pues vamos a dar por acabada la primera prueba, que es la prueba con sangría. Y el ganador ha sido... Joan. He hecho un poquito de trampas porque me he acabado el porró. Y quien se acaba el porró, ¡gana! ¡Joder! Ganador de la sangría, nos queda la prueba de la birra. No, de la clara, es clara. Hoy vamos flojos, tú. Pues ahora nos dirigimos a otra parte del bosque. Vamos armados porque en cualquier momento puede aparecer un mapache. Un mapache. ¡Cuidado, mapache! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué mal! ¡Ah, mira puta! Ahora me toca a mí dispararte. ¡Oh! Me van a encontrar. ¿Por qué no carga? ¡Me van a matar! Ahora. No, Oriol. Encat, que por... ¡Quita el arma, eh! ¡No! ¡Oriol! Es divertit perquè aquesta fa tope de mal, però ara mateix no té bala, saps? Però si li fem el susto. ¡Oriol! ¡Oriol, para! Si tiro, tiro la cara y ya está.
Vale, Oriol, fem les paus. Oriol, para! Para, ens portem bé els dos. Vale, deixa el mar a terra. Deixa el mar a terra. Ja està. No està cargada, tio. Però fa mal rotllo, eh? Joder, si fa mal rotllo. Hormiga atòmica. Fica més amunt, que no he parat de veure jo. Que no, no ho has fet bé, no he parat de veure jo. No em puc m'escopir, fill de puta. Oriol! Vale, vale. Fes-ho bé! Vale, vale. Vale! Vale, però fes-ho, fes-ho sense parar de veure. Para, eh? Come on, boys! Vale, vale, vale. Ara, va, fes-ho, fes-ho. No disparo. Deixa'm l'arma. No, 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 no. La deixo aquí, no. La deixo d'allà i tu t'hi vais. Vale. Camp boy! Ara! Va. Ho faré caminant. Així. Vale, però sense parar. Vale. I més amunt, que no siguis pussi. Ara, sense parar. Yo. Ahí va. Va, que gat. Métele, métele. Ahora es. Anjan, adit quan va, ya, vaya, vaya, ay. Todo por el otro lado. Va, vamos a ver el veredicto en nuestra sala de reuniones. ¿De quién ha sido el ganador? ¿Quién crees que ha sido el ganador? Tú. Yo he sido el ganador. Has ganado tú. Eres más alcohólico. Soy más alcohólico. Vale, pues yo pienso que el ganador somos los dos. Oh. Y yo, el reto, el challenge, del purro se hace con parejas o con grupos. Y no es competir como ver quién gana. Sino es como a ver quién es la pareja más traviesa en este tema. Para finalizar esto, vamos a acabar como se tiene que acabar siempre el reto del purro. Es tradición, con que, agua, es con, que es con agua. Porque para si pasar no, la resaca. Si no, luego te pilla una. ¿Una qué? Una castaña que no quieres dos. Ah, sí. Claro, hombre, sí. Bueno, chicos, como siempre. Oriol no va a parar de tirar. Pues tira, ¿por qué estás fent? ¿Por qué no tiras esto a la otra costada? Ah. Que ets ruc. Vale, va. Vale, va. Va. Que chupi de puta, No, no, lo siento, perdón. Claro, pues anem-hi. Bueno, chicos, como en cada video, Oriol no va a parar de tirarme agua hasta que no le des like y te vayas a hacer tus cosas. Ten en cuenta que hace un poco de frío y me voy a resfriar, Por favor. ¿Por qué no le das ya? ¡No has tenido suficiente! ¡Prou ya! Tío, Joan, estaba patint per tu, tío. Dios, es que he dit, va, pues para tirarle me da igual y tiro un gualto. Va tú. Ya. Es muy importante, es un reto de esto. O en tu vida en general, a restricar luego, ¿eh?